Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El delantero Brian Roches fue presentado recientemente como nuevo fichaje del UD Leiria de la segunda división de Portugal y este domingo anotó en su debut oficial con el equipo en la Copa de la Liga, donde enfrentó a su ex equipo el Nacional de Madeira, donde jugó por 5 años. Cuando el partido se encontraba igualado 1-1, el delantero hondureño consiguió un lanzamiento penal a los 35 minutos del compromiso. El exfutbolista del Real España tomó la responsabilidad de anotarlo y lo convirtió en gol. Lamentablemente, el nuevo equipo de Brian Roches quedó eliminado en lanzamiento de penales tras quedar empatados 3-3. El nuevo entrenador de la Selección Nacional de Honduras, Reinaldo Rueda, llegó al país la tarde del domingo 30 de julio para asumir su cargo y además poder reunirse con las autoridades de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras. En el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, Rueda fue recibido por los aficionados y la Comisión de Selecciones. Profesor, bienvenido a Honduras, bienvenido a su casa. Bueno, doy gracias a Dios, a los directivos de Honduras que siguen confiando en nosotros, en nuestro trabajo, gracias al fútbol que me da esta felicidad de volver a Honduras. La verdad que es una bendición de Dios volver a trabajar acá en Honduras y desearles que nosotros podamos cumplirles a ustedes. Un abrazo grande para todos. El legionario catracho Rommel Kyoto protagonizó hace unas semanas un complicado episodio en Río Lindo, donde los aficionados terminaron agrediéndolo, ya que su equipo había sido eliminado a manos del que apoyaba el futbolista. Y este sábado, el romántico vivió todo lo contrario en Santa Bárbara, recibiendo todo el cariño de la gente. En el estadio Argelio Sabillón, lo recibieron con los brazos abiertos y hasta terminó poniéndose la camiseta del equipo local. Esto es el fútbol, ¿ve? Esto es el fútbol. Andaba con la de la Juve y la intercambié, me la intercambiaron por la de San Juan. Gracias a la gente de Santa Bárbara, por el respeto, por el cariño. Nos vemos, saludos a todos. La panterita Albert Ellis sigue recuperándose de la fractura en su brazo izquierdo, que sufrió en el momento que anotó el gol contra Qatar en la Copa Oro 2023. El tiempo de recuperación del futbolista era de 2 meses, ya cumplió uno, por lo que le resta prácticamente todo el mes de agosto para completar este tiempo. El futbolista de 27 años confirmó que el próximo martes viaja a Francia para sumarse al Burdeos de la Liga 2, equipo con el que mantiene contrato. El próximo martes me toca viajar a Francia. Tengo 3 años de contrato, me fracturé un brazo, así que regreso al Bordeaux, trataré de ponerme bien físicamente, de regresar a mi mejor nivel y tratar de aportarle el máximo al equipo. Esa es mi mentalidad en este momento, tratar de jugar, de poder recuperar mi mejor nivel y luego que pase lo que tenga que pasar, que Dios quiera. Tras su llegada al fútbol de Costa Rica, Michael Chirinos brindó declaraciones ante los medios de comunicación como nuevo refuerzo del Saprissa, pero fue más que inteligente en lo que dijo para no entrar en polémicas de quién es el más grande de Centroamérica. Estoy muy contento de estar aquí en un país maravilloso, en el club más grande de Costa Rica, y obviamente pues allá en Honduras lo tomamos de esa manera, un equipo grande, exigente, con afición muy excelente, y bueno, vamos a tratar de hacer bien las cosas para quedar en parte de la historia del club. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video.